Con participación de dirigentes de todos los comedores populares, esta semana se eligió a 3 representantes de los comedores populares de la zona urbana y rural para que formen parte del Comité de Gestión Local. Con presencia de dirigentes de todos los comedores populares de la provincia de Jaén, se eligió a las 3 representantes, tanto de la zona urbana y rural, para conformar el Comité de Gestión Local. Estamos eligiendo a las 3 representantes de las zonas populares para que formen parte de este Comité de Gestión Local. Este comité nos va a permitir fiscalizar conjuntamente con el programa todos los recursos destinados al PCA, lo que es el Programa de Comunicación Alimentaria. Además, también tendrá una tarea muy importante, que es la elección de la canasta de alimentos para el presente año. Y este comité, su actividad inicia ya a partir de este mes hasta el año 2015. La señora Maritza Abril Pacherres, representante del comedor del sector Fila Alta, fue elegida como presidenta del comité local. Lo acompañan la señora Jenny Soria Urco, del comité del sector San Camilo, y la señora Erlita Guamán Zurita, del comedor popular del distrito Las Pirias. Con mucho orgullo de tener que representar a tantas mujeres, a tantos comedores populares, muchos de ellos de la zona rural, de acá del mismo de Jaén, de que en parte como que estamos un poquito olvidados, por lo que nos entregan el producto, traemos los cuadernos y hasta ahí. Bueno, eso es lo que yo he sabido más antes, porque más antes también estaba en otra directiva y nunca nos llamaron para hacer esas reuniones. Ahora es la primera vez que vengo a una reunión y se da la casualidad de que me nombran como presidenta o debido, como algo de... Bueno, debido a que esta es una mujer, exacto, que siempre se identifica con su pueblo. Se espera que este comité asuma con responsabilidad sus funciones, como el de fiscalizar los recursos destinados para el programa y elegir la canasta de alimentos para el presente año.